Cambió la peta y al profe, ¿no? ¡Aquí está el profe! Don Juan Pastén. Sí, sí. Estamos en vivo y en directo, profe. Cuidado que se mande alguna barangada por ahí. No, mentira. No, profe, no. Primero, eso. ¿Se puede sacar el barbijo, profe? Sí, se puede. Si no... Bueno, estoy un poco resfriado, te iba a pasar resfriado. Ya estoy con la quinta vacuna, profe. Y bueno, aquí está el profe Juan, feliz. Está chocho, ¿no, profe? Ya, él me escucha. Clásico, ¿no? ¿Me escucha, Yucra, el profe, sí, sí, o no? Escucha. Ah, me escucha. Lo escucha, lo profe, escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? A usted le dicen que es el papi del Narigón, ¿no? Le ganó los dos clásicos, no le gana nunca al muerto ese, ¿eh? No, don Juan, un gusto escucharte. Acá Yucra me está molestando por el tema del clásico, no sé qué decirle, pero contento por lo que hemos conseguido. ¿Cómo está usted, don Juan? Yo estoy muy bien, ¿no? Y ojo, que usted tiene un equipo que parece que son de la misma edad suya, ¿no? Entonces, como que en el segundo tiempo se le empiezan a caer, ¿no? Y eso es normal, usted sabe. El desgaste, los partidos, hay que saber manejar. El desgaste es normal, pero nosotros tratamos de mantenerlo con el preparador físico, el cuerpo técnico, tenerlo bien para que puedan llegar bien a los partidos. Gracias a Dios no tenemos ningún lesionado grave, ningún contraturado, ningún desgarrado. Quiere decir que estamos trabajando bien en el tema del manejo de las cargas. Así que usted sabe que hay que, con un plantel así de gente de experiencia, hay que saber trabajarlo, porque si no pueden ocurrir cosas que la verdad que pueden... pasarlo a plantel después, pero nosotros estamos enteros, estamos bien para el partido nacional ahora, salimos bien después del partido de Wisterman, así que estamos bien. Ahora, el hecho de que no haya jugado Ramallo le dificultó armar el equipo, pero al final salió igual, salió con Serginho y salió con los otros dos pibes, ¿no? Sí, ya era el momento, Serginho ya era el momento de que juegue, era un partido especial también para él. El tema Ramallo también, Ramallo en el equipo es importantísimo. Y no pudo estar, pero el compañero suplió ese lugar. Ahora se está recuperando de la molestia que tenía, está yendo a Nacional y va a ser un aporte para nosotros también. Pero acá hay gente y el plantel está entero, con mucha hambre y gloria, ¿no? Así que cualquiera puede jugar. Claro, vamos a hablar ahora de la parte futbolística y jugar con tres y mandarle a Yair por la banda, que al final es un volante delantero muy ofensivo. Ese fue una gran apuesta. Al final terminaste jugando con cuatro arriba, ¿no? Y esa era la idea, porque teníamos que sacar resultados. Se jugaban muchas cosas esa semana. Esa semana no fue tan fácil. Y el clásico era un partido bisagra, como dijeron muchos. Y así que teníamos que ir del todo por el todo. Y aparte lo de Darío Torrico, el chico que entró en el segundo tiempo, que teníamos que buscar un revulsivo. Sí. Y fue al chico Darío que le hicieron el penal. Y sí, nosotros contentos con él y por lo que estaba haciendo. Pero claro, ese partido teníamos que jugar la vida. ¿Te acuerdas que la última vez que conversamos hablamos del chico, el Chueco, que le digo yo, es bajito, pero es un jugador muy hábil, ¿no? Y casi no tenía mucha presencia. Y apareció justo en el momento exacto. Porque al otro muñeco, ¿sabés cómo le costó? Más reflejo tiene mi abuelita para levantarse, ¿no? Entonces, y apareció el chico y bueno, ya estuvo, ¿no? Y claro, y por eso te digo, así es, el fútbol es así. A veces, nosotros queremos que todos los cambios salgan bien siempre. Hay veces que se complicaron las cosas, como el tema, no sé si se acuerda, el partido Oriente, que hicimos los cambios que veníamos haciendo también y nos empataron sobre la hora. Eso también me dolió muchísimo, porque eran tres puntos ya adentro aquí que no podíamos dejar pasar. Y bueno, y montones de veces los cambios que hacemos, gracias a Dios, están resultando y queremos que siga así. Sí. Y los jugadores están preparados para eso. Otra cosa, atrás el morocho te da más seguridad, viste que... ¿Eh? ¿Qué morocho? El arquero. No, y a Colo está viniendo. O sea, es buen arquero. El Pulpo también es buen arquero. Sí, porque Manito Corta el otro día también se equivocó, ¿no? Yo creo que ha sido una buena opción el cambio en estos dos últimos partidos. Yo sé que el técnico se enamora de los futbolistas, que aquí, que allá, a veces no se percata, porque viven ustedes en una burbuja, entonces no se percatan de las cosas que nosotros desde afuera la vemos sin fanatismo, ¿no? Pero creo que estuvo bien, ya la cosa estuvo acomodado. Sí. Decime, ¿para qué lo trajeron a Cousilla? Sí. ¿Para que sea jefe de la barra en la tribuna, profe? No, por eso te digo, no, Cousilla estuvo en el equipo, estuvo en Aurora y bueno, llegó y está entrenando. Todos tienen opción en este plantel,
pero vamos a tratar de buscar lo mejor nosotros siempre. Las decisiones las tomamos nosotros a lo último, así que el que esté bien va a jugar, don Juan. El que esté bien, el que tenga... El que esté bien va a jugar, sí, mentalmente, cosa, futbolísticamente. Me imagino que el plantel no está tan bien anímicamente por el tema de Vallivián, por lo que está atravesando el chico, ¿no? Un jugador fundamental en su equipo por la banda, ¿no? La verdad que sí, tenés razón, ya que tocaste ese tema, le trabajó mucho. Él estuvo, no estuvo con nosotros un partido por el tema familiar que usted sabe. Hoy estamos haciendo un partido de beneficio con él y con un grupo del club contra Wisterman para poder darle una mano a Ramiro en estas ocasiones donde los compañeros necesitan, hay que estar presente. No estaba pasando por un buen momento, tampoco está pasando por un buen momento familiar, personal, pero nosotros acá le damos la confianza y la fuerza para que él siga en su trabajo, siga en su profesión y salga adelante. ¿Cuánto piensan recaudar hoy día, profe? ¿Recaudar? Claro, para el tema de Vallivián, ¿no? Vamos a ir todo, vamos a ir todo. El plantel está invitado. No, no, todo no. El plantel profe, está invitado. Hay una cosa que usted vaya, ¿no? ¿Cuánto va a poner? Ah, sí. Regalarle el premio de Wisterman, pasás a la historia. Yucra está poniendo 10% del sueldo. ¿Qué tal? Sí, ¿es cierto, Yucra? Sí. Muy bien, ¿Yucra va ahí? Sí. Ah, está bien. Yo también voy a pasar por la cuenta de banco ahora a ver si tengo un poquito de fondo y ahí voy a sacar todo lo que tengo para dárselo. Profe, ¿qué quiere decir? ¿Que no le han pagado muy seguido o no? ¿O está todo al día ahí? A ver, no, está todo a ver bien, cómo, está di, todo cómo dice a, un amigo, avanzar, un amigo, perdón, profe, un amigo que maneja micro. A ver, esta miradita... No, estamos bien. Vamos a irnos motivadísimos. Mira, con eso te digo todo. Vamos a ir motivadísimos a Potosí. Juan. Y es importante, ¿no? La tabla, sí. Aquí está también mi cuate Sarabia que quiere. Que, claro, todo el mundo quiere hablar. No ve que al otro lado aparece Narigón, que es un fenómeno, que es el presidente del club, que esto que el otro que tiene acá, que tiene allá. Formador de jugadores. Y formador de futbolistas. Y resulta que no te puede ganar un partidito a vos. Entonces, todo el mundo quiere hablar contigo, ¿no? Así es. Profe Pérez, un saludo cordial. Marco Sarabia lo saluda. Profe, mucha gente se pregunta, en los últimos encuentros, ha tenido un festejo muy particular, ¿no? Lanzándose al piso. ¿Cómo es que le nace esa forma de festejar? Ahí parecía desmayado, incluso alguna gente se asustaba, profe. Sí, no lo hago, sinceramente, el que me conoce, no lo hago por... me sale natural. El partido contra Bacadíe porque estaba arrodillado y viene el gol y me dijo que me quise parar y se me nubló todo. Pero son sensaciones que yo tengo, lo vivo el fútbol así, contra Wisterman estaba arrodillado y besé un poquito el pasto porque agradeciendo que ese partido lo estábamos ganando y son formas que yo dirijo, por ahí tengo que cambiar muchas cosas, pero lo hago mientras gane, nadie le va a decir nada, profe. Exacto, cuando no gane el problema es tener razón. Ahí se vienen todos encima. Así es. Bueno, profe, ahora la posición del equipo en la tabla es Libertadores. Desde los tiempos, una vez dirigió Valdivieso el equipo, estaba Cayo Maldonado, yo creo que se acuerda, hace no sé cuántos años, 2006, ¿no? Si no me que estuvieron en la Libertadores y después nunca más, ¿no? Es una gran oportunidad. Usted lo subió este equipo a Primera División también, ¿no? Sí, sí. Sí, señor. Sí, don Juan, yo gracias a Dios tuve el privilegio de poder ascender con el club en el 2017 y ahora la oportunidad de poder conseguir algo otra vez importante que hay en la historia en el club, que es lo que todos deseamos. Sí. Dicen que Yucra ya es parte del activo de Aurora, acaba de dejar Wisterman, dice, ¿no? Por la campaña que está haciendo el cuadro. Sí, está más para este lado que para el otro lado, lo veo todos los días acá. No. Yo creo que ya ha cambiado bando, pero no lo quiere decir en vivo. Sí. No lo quiere decir de frente, ¿no? Profe, equipo titular entonces para el próximo juego, ¿no? ¿Cómo? Equipo titular para el próximo partido. Sí. Vamos a meter toda la carne al asador. Una variante, una dos variantes y nada más. No me las dice, una por variante supuesto, y nada no vale más. La pena, ¿no? ¿Cuándo se van a Potosí? Nosotros viajamos mañana a las 7 de la mañana. Vamos a Sucre Potosí y ya nos preparamos para el partido. Perfecto, profe. Siempre es un placer para mí conversar con usted y que bueno. Ojalá que le siga yendo bien, ojalá que pueda domar, porque tiene usted un vestuario complicado. ¿Complicado por qué? Porque los que están allí se creen Tarzán, y son todos mayorcitos, y a esa edad es difícil a veces contrariarlo. Entonces, manejar eso a veces con un látigo y con un palo, ¿no?
Sí, no te voy a mentir, son gente de mucha experiencia que han ganado montones de cosas acá en el fútbol nacional, algunos internacional. No es fácil tenerlo a gusto, pero ese es mi trabajo, yo me manejo así. La verdad que con el plantel estamos 100%, todos nos apoyamos para el mismo objetivo, que es conseguir algo importante, pero eso también a mí me forja como entrenador y como persona para poder mejorar y por qué no más adelante conseguir cosas más importantes también en mi carrera y en mi futuro personal. Ok, profe, que le vaya muy bien. Una preguntita, y ojalá, profe. Sí, a ver, tiene la última. Sí, una preguntita para el profe. Profe, ¿le dio gusto verlo al entrenador de la selección boliviana en el clásico cochabambino o no fue? ¿O no el, lo vio? Él no fue. Acá me está informando el encargado de la Aurora, que es Yucra, me está informando que no fue al estadio, no fue a mirar el partido. Increíble, ¿ah? ¿Eh? Cómo se perdió un gran partido. El técnico de la selección. ¿Cómo? Claro. Pero si el técnico de la selección ni siquiera vino a la presentación de la camiseta, hermano. ¿Qué cree? Sí, bueno. Bueno. Imagina usted la familia Cornejo lo que le hace si usted no aparece en la presentación de la camiseta, ¿no? No, me hicieron la puerta, aquí no aparezco, yo me hicieron la puerta. Otra cosa, profe, dice que Chayapata lo vieron a Cornejo buscando el repuesto para la Ferrari porque ya está media fundida, dice, ¿no? Está corriendo mucho. No. Lo hacemos importar directamente de Estados Unidos, de Italia. Italia, bien, ahora sí que le creo. Un abrazo, profe, gracias por su sentido del humor y ojalá que le vaya muy bien. Aquí la gente escribe. ¿Qué dice que a usted le dicen el domador de los ratoneros? Después, ¿ya? ¿Qué le parece? ¿Cómo eso es? El domador, pero si lo, no ve que el equipito ese de Wisterman que dice que es hincha Yucra son, y su técnico que tiene un ratonero, juega con solo punta, va y se esconde, ¿no? Y busca el error. Y usted le ha ganado las dos veces, entonces el domador de los ratoneros, ¿no? Son un crack, don Juan, usted es un crack. Con eso me quedo, así que gracias por la entrevista. Un abrazo, que le vaya muy bien, saludos a la familia. ¿Y dónde está la peta o ya cambió de coche? No, lo tengo que ir a retirar ahora, está en el taller, lo voy a retirar, estoy en taxi. No me diga que está emprendando el coche. Sí, le mandé a final motor, le cambié algunas cosas. Sí, porque Yucla acá me liquidó la primera vez, le puso un poco de pintura. O sea, que está quedando bien. Está quedando bien. Bueno, muy un bien. Abrazo, profe. ¿Ya? Y hasta siempre. Abrazo. Gracias ahí por está todo. El director técnico del equipo